Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado a un viejo amigo de la casa que ha estado desde el primer programa, pero en otras funciones, Ernesto Talvi. Gracias por estar, Ernesto. Un gustazo, Gabriel. 11 años. 11 años. 11 años de 11 la años, siempre viniendo por el Ceres y hoy lo tenemos en la función nada menos que de Canciller de la República. Así es, un gusto como siempre. Muy bien. Fede Comesaña, hola. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, más adelante vamos a estar con Diego Luján y el armado de la calle y su estrategia de armado del gabinete. Te ha tocado una parte bastante luminosa dentro de todo lo oscuro que es el tema del coronavirus, que ha sido este corredor humanitario para recuperar a los uruguayos que estaban colgados por el mundo, ¿no? ¿En qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? Hoy es el último corredor, ¿no?, que se hace. El primero, Gabriel, la luminosidad no existe, se construye. Ajá. Hay países que no están repatriando a sus compatriotas. Argentina, ¿no? Hay países que esa es la operación, digo, todos en casa. Esa es la de repatriación de compatriotas. Y el corredor humanitario, que eso sí ha sido... Fue el último. Algo que Uruguay... realmente lo ha destacado en el mundo, fue para tratar de facilitar la salida de ciudadanos extranjeros que habían quedado varados en buques cruceros, buques científicos, buques pesqueros, en el medio del mar, para que pudieran descender con todas las garantías sanitarias en el puerto de Montevideo y a través de un corredor humanitario ir a el aeropuerto de Montevideo en la medida que hubiera un vuelo para poder sacarlos. Entonces se concibió el corredor, los barcos son un hotel flotante, no bajamos a nadie hasta tanto esté el avión para poder sacarlos. Este último corredor humanitario que fue hoy fue el más complejo, Gabriel, porque fue en el que tuvimos una epidemia de coronavirus dentro del buque. Entonces obligó, en primer lugar, a ir a buscar enfermos delicados que tuvimos que traer a los hospitales de Montevideo. Mucha gente dice, ¿no nos estamos arriesgando a meter el virus a través de extranjeros más? No, para nada, porque los que bajamos en estado delicado se los baja, digo, con esos trajes de astronauta, los médicos especializados en hacerlo, del CASMU y del Hospital Británico, que han trabajado en esto, se los traslada al hospital en ambulancia y los reciben en los lugares que tanto el CASMU como el Hospital Británico tienen acondicionados para tratar casos de coronavirus. No, esto se hizo, y yo le quiero agradecer públicamente a la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado de Cancillería. Yo mismo, cuando me dieron ese título, no, la verdad que no tenía idea ni qué era, y pensé que era una cosa protocolar. Pues no, Gabriel, la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado es un equipo que lidera Flavia Pisano, que nombramos nosotros cuando asumimos la Cancillería, que se ocupa de las transmisiones de mando, de las visitas de los dignatarios, toda la logística compleja que eso implica y las medidas de seguridad que tiene que tener. Así que Protocolo de Cancillería coordinó con 5 ministerios, Salud Pública, Defensa, Interior, Economía y Transporte, la realización de este corredor humanitario, pero como digo, con una cabeza que está muy acostumbrada a manejar seguridad también. Seguridad y logísticas complejas. Uruguayos, ¿cuántos nos quedan en el mundo? ¿Cuántos trajimos y cuántos quedan? Trajimos a los datos de ayer 2.553 y nos quedan aproximadamente unos 600 varados todavía. Definiendo como varado, Gabriel, y esto es importante para la ciudadanía, aquel que tenía un boleto para regresar al país antes del domingo 12 de abril. Uh-huh. O sea, aquel que salió con la intención de volver rápido. Después, la segunda categoría que tenemos es la de
el varado no residente, el que se fue por 9 meses a una experiencia de trabajo, o que se fue a trabajar safralmente en una cosecha o en la construcción en otro país, o que se fue para un curso corto de estudios. Tampoco tenía intención de quedarse, pero tampoco de regresar de manera inmediata. Y la tercera categoría que manejamos es el residente en otro país, que hay más de 500.000 de uruguayos. Así que nosotros, de los que nos hemos ocupado y preocupado en primera instancia, es de los varados, los que quedaron boyando sin lugar en donde recalar. Vinieron 2.500, cifras redondas, ¿sí? Nos quedan 600, y por eso la operación Todos en Casa de repatriación de compatriotas la prolongamos por 2 semanas para seguir trayendo a los que todavía no pudieron llegar. Vamos a ver el tuit este, que es un aspecto polémico que está instalado en el tema de la verdadera de los uruguayos, que es el tuit que puso el canciller venezolano Arreaza, dirigido directamente a Talvi, diciendo: prefiero creer que está usted muy mal informado. Varios países han enviado vuelos a Venezuela para repatriar a sus nacionales. Se han hecho sin ninguna dificultad, con todas las garantías. De Uruguay no hemos recibido ninguna solicitud de vuelo. ¿Cómo es? Porque está diciendo así de simple, que no es correcto. Que ahí tenemos una cosa de que al menos los españoles los fueron a buscar, los van a mandar para Madrid desde Venezuela, o sea, que no hubo problema con los españoles. No hubo ninguna solicitud, como dice nosotros Arreaza. No hicimos ni, sí, lo dijimos claramente, nosotros no habíamos hecho una solicitud formal aún, porque teníamos que enviar el Hércules, que es un avión militar, a Venezuela. Queríamos tener todas las garantías de que, porque estas operaciones son complejas y en muchos casos hubo complicaciones de último momento que hubo que resolver cuando el avión estaba en el aire. Logísticas, eso es lo que dijimos, complicaciones logísticas. El avión tiene que poder llegar y que lo dejen aterrizar, tiene que poder repostar combustible. No puede repostar combustible en Caracas. Esa es la realidad que tenemos hoy. ¿Pero eso cómo lo sabías? Tenemos que buscar la manera, porque se sabe, tenemos que buscar la manera de aterrizar en alguna ciudad cercana, en Brasil, para luego ir con el combustible y volver con el combustible, porque no vamos a poder repostar combustible. ¿Pero por qué no hiciste un contacto? Porque no están bien las relaciones, ¿por qué no hiciste el contacto? A ver, Gabriel, que Uruguay hoy tiene diferencias enormes políticas con Venezuela, yo creo que lo tiene claro todo el mundo. Sí. Si la pregunta es, ¿eso se interpone en la cooperación humanitaria? ¿Van a quedar rehenes nuestros compatriotas de eso? La respuesta es no. Y de hecho estuvimos buscando activamente la posibilidad. Chile mandó, después de ese tuit, Chile mandó, contrató con Copa un charter para sacar a sus compatriotas. De hecho, vinieron con 60 lugares vacíos. Lamentablemente nos enteramos 2 horas antes. Si no, hubiéramos traído a nuestros compatriotas en ese vuelo y los hubiéramos ido a buscar con el Hércules a Chile. ¿Cuál es la solución que está planteada ahora, Ernesto? Ahora tenemos 2 soluciones planteadas. Posible. Yo no quiero crear expectativas porque queremos anunciarlo cuando esté resuelto, como lo hemos hecho todos responsablemente. Sí le digo a los ciudadanos uruguayos que están en Venezuela y a los venezolanos que son residentes en el Uruguay y que ya organizaron su vida acá y que quieren volver porque habían ido a ver a sus familias, y los vamos a tratar como si fueran uruguayos, porque los que emigraron, se instalaron en el país y tienen la residencia, para nosotros son uruguayos. Los vamos a ir a buscar o vamos a coordinar con Chile. Ya el canciller nos dijo que de concretarse un segundo vuelo, ellos nos darían un cupo para traer uruguayos a Santiago, o en su defecto vamos a pedir los permisos para poder ir con el Hércules, tomando los recaudos, como digo, de que podamos hacer toda la logística. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hizo Chile? ¿Lo mismo que hizo Chile? Sí, lo que está haciendo. Porque nosotros tenemos 9 personas y Chile tiene cientos de personas. Chile, ¿cómo 9? ¿No? Son 36. 9 uruguayos. Pero 26 y son 30 y pocos. Entonces estamos tratando de cuidar
cada peso, un charter de copa cuesta muy caro. Entonces estamos tratando de ver si o podemos organizarlo con los chilenos o lo hacemos con nuestro Hércules. Propio avión Hércules. Una de las dos formas va a ser la que... ¿Plazo no manejas? Yo espero que esto lo vamos a resolver en los próximos días. En los próximos días. Ya logramos. En India teníamos un caso similar. Hacía tiempo que no lográbamos encontrar la manera. Hay 19 personas en India. Brasil mandó un vuelo charter ayer y logramos repatriar 8. Lamentablemente hubo otros que no pudieron llegar hasta Delhi, porque eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Tanto en Venezuela como en la India, el transporte interno es complejo. Hay que conseguir los salvoconductos para que la gente se pueda trasladar desde los lugares en el que están. Muchos no están en Caracas, tienen que llegar a Caracas, se tienen que conseguir permisos especiales. Después que estén en Caracas hay que conseguir los permisos para ir al aeropuerto. Tenemos que asegurarnos que toda esa logística, bueno, se va a poder hacer en los próximos días. Vamos a tener una solución, vamos a traerlos. Metiéndonos en la política internacional, vos te metiste en política y sabías que en política local a veces hay que tragarse algunos sapos, y en política internacional supongo yo hay que tragarse sapos agregados. Y te pongo un ejemplo. Por eso estamos hablando de Venezuela. Pongo el ejemplo de Venezuela. Uno de los problemas que tenemos con Venezuela es, en Venezuela no se respetan los derechos humanos, ¿verdad? No se están respetando, no se respetan los derechos individuales. Pero China, que tiene cientos y cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, nosotros mantenemos una relación cordial, amistosa con China. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Es porque los chinos tenemos un interés económico muy fuerte y no podemos cuestionarlos? Gabriel, esta es nuestra posición como gobierno. Venezuela es parte del sistema interamericano de relaciones, es parte de nuestra familia, es parte de nuestro continente, es parte de nuestra cultura. De hecho, el exilio... por hambre, por enfermedad, por persecución política de 5 millones de venezolanos, ha generado un desborde de los sistemas sanitarios, presiones sobre el empleo, presiones fiscales de muchos países de América Latina, en Colombia, en Brasil, o sea que no es un problema estrictamente venezolano, ha desbordado en todo el continente. Entonces, nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Tenemos diálogo con el embajador aquí en Montevideo. Nuestra misión en Caracas tiene diálogo con la Cancillería venezolana. O sea, tenemos diferencias. Hay una carta interamericana que nos obliga, como miembros de esta familia interamericana, a defender y promover la democracia, defender y promover los derechos humanos. No hay nada equivalente en Naciones Unidas. Entonces, nosotros, nuestras posiciones en lo que concierne a derechos humanos, y ya lo dijimos, y a la promoción de la democracia, el Estado de Derecho, la tolerancia en la diversidad, las vamos a dar a conocer en las resoluciones de los órganos internacionales competentes y de manera colectiva con otros países, en la medida que apoyemos ciertas resoluciones que van a ir tomándose en estos órganos colectivos. No es una cuestión unilateral del Uruguay, ¿no? Por eso nuestra posición con respecto a Venezuela la tomamos en armonía y en coordinación con el grupo de contacto, ahora es decir, con la Unión Europea. ¿Eso es lo que te hace la diferencia con China, por ejemplo? Menciona China porque es nuestro principal comparador, pero podría mencionar a Arabia, a otros tantos países que violan los derechos humanos. En la medida que Venezuela es parte del sistema interamericano y estamos obligados mutuamente por pertenecer a este sistema, a la promoción de la democracia y los derechos humanos, entonces tenemos la obligación de pronunciarnos al respecto en los órganos en los que corresponde. Y eso es lo que estamos haciendo. Y a nivel internacional, donde no hay algo equivalente, nos pronunciamos respecto de estos temas en los órganos competentes. Hay un Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que cada tanto
plantea resoluciones que tienen que ver con distintos países y Uruguay toma posición y entonces ya se verá la posición que tomamos en cada una de esas resoluciones que se plantea. Uruguay va a marcar una línea muy clara porque nuestra tradición humanista y humanitaria y de respeto por la democracia como forma de organización de la vida, de las sociedades, la vamos a defender. Porque es lo que quiero dar paso a Fede, pero una pregunta lo más breve que pueda hacer la respuesta. ¿Cuál dirías que es la diferencia sustancial entre la política internacional del gobierno que pasó y la actual? A ver, yo creo que en el Uruguay, más allá de ruidos, hay mucha más continuidad que diferencia. Respecto de la situación en Venezuela, claramente hay una diferencia muy importante. Por eso. Respecto, y esto se va a ver, espero, cuando el coronavirus nos deje, de la importancia que le vamos a dar a la diplomacia económica y comercial para lograr abrirle al país mercados, atraer inversiones, generar empleos. Esa es nuestra obsesión. Estamos armando una arquitectura institucional, Gabriel, que va a requerir incluso alguna norma legal, que va a plantearle al país una diplomacia económica y comercial 5.0, de vanguardia. Y vamos a ser muy activos y muy dinámicos en salir a la búsqueda de los mercados. Solo como un ejemplo, en el medio del coronavirus firmamos una declaración conjunta con Nueva Zelanda, con Canadá, con Singapur y con Australia sobre el compromiso que asumimos como países para proteger las corrientes comerciales aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, con países con los que el Uruguay usualmente no se lo asociaba, firmando comunicados. Bueno, hemos abierto una puerta a través de nuestros amigos neozelandeses hacia el Asia ex China, o sea, porque hay otra Asia además de China, y la puerta de entrada han sido Nueva Zelanda y Australia. Chile también firmó esa declaración, es el único otro país latinoamericano. Así que va a haber y se va a notar un cambio muy sustantivo en lo que es la diplomacia económica y comercial. Sí. Ernesto, más allá de, vos decías, bueno, cuando el coronavirus nos deje, de todas maneras, hoy en día ya, me imagino, se viene perfilando el día después, qué va a pasar después de que todo esto, y sobre todo pensando en esa lógica de inserción internacional de la que vos hablabas, bueno, ¿qué mundo se perfila, qué mundo ves venir una vez que todo esto se calme, o por lo menos en un futuro próximo? Yo creo que en algunas dimensiones, Fede, esta pandemia ha estrechado formidablemente los vínculos entre muchos países que creemos en ciertos valores y principios y que creemos que el comercio, las corrientes de comercio, de inversiones, de personas, ¿por qué no? Los inmigrantes para mí son una bendición, quizás porque mi padre lo fue y aquí estamos. Así que ese es el mundo que vamos a defender, y nos hemos encontrado que hay muchísimos países dispuestos a defender ese mundo. Y lo vamos a defender haciendo, con quienes estén dispuestos a hacerlo. Así que el Uruguay está ahora negociando, finalizando dos tratados con la Unión Europea y con los países europeos que no son parte de la Unión Europea. Y tenemos en carpeta negociaciones con Corea, con Canadá, con Singapur, a punto de abrirse con Indonesia y Vietnam. En fin, y no descarto que un poquito más allá sea con Estados Unidos. Yo tengo la expectativa de que al final de este periodo de gobierno el Uruguay va a haber logrado abrochar un conjunto de tratados que hoy son mal llamados de comercio,
porque no se trata solo de comercio, se trata de normas laborales, se trata de normas ambientales, se trata de temas de género y de promoción de la mujer, se trata de solución de controversias, inversiones, de compras gubernamentales, de los regímenes con los que operan las empresas estatales en cada uno de los países. En realidad, estos acuerdos modernos son formas de decir, sí, sí, somos países independientes, pero desde un punto de vista regulatorio, en 20 dimensiones, nos vamos a ensamblar para que podamos interactuar, intercambiar, coexistir, progresar juntos. Y para eso necesitamos el ensamble. Y ese ensamble, eso es lo que son los tratados. No es solo que los bienes van a poder circular con bajos aranceles, es que hay un ensamble regulatorio en muchas dimensiones y en dimensiones que no son solo regulatorias, sino al estilo de vida. A los trabajadores con las protecciones adecuadas. En el género, con la promoción adecuada. En el clima, el cambio climático, con las políticas adecuadas. Eso es lo que es un tratado hoy moderno. Son pequeñas maravillas de la tecnología de los tratados, complejas, pero a las que el Uruguay tiene que ir, y eso nos va a forzar a nosotros a adoptar estándares de primer mundo. Con la Unión Europea, cuando hagamos tratados, nos va a forzar internamente a muchos cambios para ponernos a nivel, como a España a mediados de los 80 la forzó cuando entró a la Unión Europea y pasó de ser un país de ingreso medio bajo a ser un país de ingresos altos como el resto de Europa. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar un poco de política con Tale. Seguimos en la mira con el canciller Ernesto Tale. Ernesto, claro, el virus esto lo tapa todo, ¿no? Pero han pasado algunas cosas en la coalición de gobierno que uno le genera preocupación, ¿no? Sobre qué va a pasar después. Una coalición que ya fue compleja en su armado. Y te tocó protagonizar un aspecto, uno de esas cosas que uno ve como ruidos, ¿no? Que fue la decisión de no votar el nombramiento de Julio Luis Sanguinetti, el hijo de Julio María Sanguinetti, para la CARO. Esa es una cosa que parece superada, decidiste no votarla. No firmar la designación. Tendría que haber firmado el presidente de la República y el canciller. ¿Qué te parecía que era improcedente? Porque nosotros en Cancillería, a mí, y esto es importante, Gabriel, el presidente me pidió, no como socio de la coalición, no como el líder de la mayoría del Partido Colorado, me pidió la participación en el gabinete, porque quería que yo estuviera en este lugar en donde estamos, y porque entendía que esa era una manera de manifestar un compromiso fuerte con el gobierno que él se proponía hacer. Y le dije que sí, pero que si yo iba a estar en Cancillería, iba a ser en mis términos. Y el presidente lo aceptó, y yo tengo que reconocerle que cumplió a rajatabla con su palabra. O sea, dije, en Cancillería no va a haber designaciones políticas, ninguna. Vamos a nombrar un equipo en la Cancillería que sean todos profesionales de carrera. Y lo hicimos. Pero no todos son, ¿no? No todos. Todos los que me acompañan en las direcciones generales de la Cancillería. Todavía no los nombramos. Entonces, embajadores siempre hay. Algunos sí. Pocos políticos, ahora había 18 nombramientos políticos que estamos cesando, todos, y seguramente va a haber 4 o 5 nombramientos políticos. A veces se precisan, porque yo le doy prioridad absoluta a los que son de carrera, diplomáticos de carrera, pero hay veces que por algún motivo se requiere un perfil político. En los embajadores, con el presidente acordamos
Yo estaba hablando del equipo que me acompaña en la Cancillería internamente. Ahí no hubo ningún nombramiento político y quienes hoy me acompañan son todos profesionales de carrera. O sea que vos... En las embajadas... Lo de Julio Luis era porque vos no querías no querías designaciones políticas en la Cancillería. No, y además dije que en Cancillería no, como regla general, no iba a entrar ningún familiar de ningún líder político. No iban a entrar familiares. ¿Y si simplemente. Es fuera de la Cancillería? Ese ya no es mi tema. No, pero ¿lo apoyarías? Ni lo apoyo ni lo dejo de apoyar. Hay una diferencia grande con lo de Cancillería. En Cancillería, un nombramiento en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, no requiere veña del Senado. Es una designación que hacen el presidente y el canciller. Si una persona cualquiera es nombrada para un directorio de una empresa, la UTE, Antel, los ministros firman el pedido de la veña, pero la veña la otorga el Senado. O sea que los ministros lo único que hacen es habilitar el debate parlamentario. Ajá. Y por ende la decisión la toman los representantes de los ciudadanos. Pero esto te generó, así me imagino, simple, una mala relación con Sanguinetti, ¿no? Bueno, hay veces en la vida que uno tiene que decir cosas que a la contraparte no le agradan y viceversa. Estoy seguro que esto no fue de su agrado, pero es una decisión de principios que tomamos. Y la vamos a sostener porque es un compromiso que asumimos con la ciudadanía, así de simple. Sí. Por un lado está tu rol como canciller, por otro lado está el rol, como ahora lo planteaba Gabriel, como líder político, y por otro también como tu formación, digamos, como doctor en economía. Estas tres cosas hoy, digamos, de alguna manera, en algunos puntos se tocan y juegan en conjunto, y en otros, de hecho, pueden llegar a tener distintos aspectos que entren en contraposición. Desde lo que es, digamos, el análisis que haces de la coyuntura hoy y de las dificultades y sobre todo pensar en esta incertidumbre que tiene hoy la gente y los uruguayos, y vos como una voz importante y escuchada desde el punto de vista de la economía en sí, ¿qué hay para decirle a la gente? ¿Qué le podés decir, digamos, hoy cuando existe este grado de incertidumbre a nivel general y por lo tanto, bueno, se requieren voces sí, que les puedan transmitir? Lo primero que le quiero decir a la ciudadanía, que se queden tranquilos, porque estamos en buenas manos. Azucena Arbeleche es una extraordinaria ministra de Economía. Isaac Alfie, el Lito, es un extraordinario director de OPP. Estamos en muy buenas manos. Hay un gran equipo trabajando y yo he respaldado, desde un punto de vista profesional y político, todas las decisiones que se han tomado porque van en la buena dirección. Claro que el momento es difícil, Federico. Se nos paró el motor, en un sentido, como decía la ministra, no podemos parar el motor, se nos paró parcialmente el motor porque la gente no puede interactuar, no se puede juntar para producir, no se puede juntar para consumir, y cuando se nos paró el motor la última vez, que fue en el 2002, era porque no había combustible, porque se cayó el sistema bancario, el sistema de pago se cayó, el crédito se cayó. Entonces necesitamos volver a ponerle combustible a la economía para echarla a andar, pero no era porque la gente no pudiera juntarse a producir porque se tiene miedo de contagiarse, o juntarse a consumir porque tiene miedo de contagiarse. Este es un problema mucho más serio, de mucho más difícil solución, porque no es inyectarle dinero como en una crisis financiera. Las crisis financieras las sabíamos manejar, por duras que sean. Esto estamos trabajando de manera mucho más creativa. Pero porque... ¿se parecen a las otras en cuanto al papel que juega el Estado? Te menciono una frase que dijo Manini Ríos. Dijo, se precisa más Keynes y menos Friedman. Ese debate es de los años 60, digo, y está superado hace 50 años. ¿Y por qué lo tira este hombre? ¿A qué se refiere? Digo, no sé, es un sinsentido. Con todo respeto lo digo,
Yo no me meto en los temas militares, esto es un tema económico. El debate Keynes, Friedman está superado hace 40 años. Así que no hace sentido hablar de Keynes, ni Friedman, ni nada. Acá de lo que hay que hablar es que el Estado juega un rol fundamental cuando hay crisis sistémicas, sistémica es decir, que nos afectan globalmente a todos, una crisis financiera como la del 2002, un desastre natural como un terremoto o un tsunami. Esto, que es un tsunami global que nos agarró a todos, ¿el Estado tiene un rol fundamental en su acción y coordinación? Por supuesto, pero no lo niega nadie, ni Friedman, hace 50 años. Así que el Estado tiene un rol fundamental y lo está jugando. Y tiene cuatro roles fundamentales. Uno, sanitario, porque hay una crisis sanitaria. Dos, económico, porque hay una crisis económica a raíz de la crisis sanitaria. La crisis económica es hija de la parálisis que nos genera la crisis sanitaria. Hay una crisis social o una emergencia social a raíz de la emergencia económica y sanitaria, y tenemos además una emergencia humanitaria que es con la que esencialmente tuvimos que lidiar nosotros. Y el Estado ha jugado un rol y va a seguir jugando un rol muy fundamental en contener estas emergencias y en luego proyectar gradualmente una salida. Yo quiero que Fede te siga haciendo preguntas de corte económico, pero yo reciente mencioné a Manini. Manini, cuando el gobierno propuso una cuarentena en estas condiciones, él planteó una cuarentena obligatoria. Antes de que el gobierno saliera a marcar el tema de los sueldos, salió a marcar de que había que grabar los sueldos altos. Y todo el mundo dice, qué político que es Manini, ¿no? Qué hombre político, qué hombre que sabe moverse y sabe destacar. ¿Hay un intento de Manini de marcar perfil en medio de esta...? ¿Cómo ves eso vos? No sé, Gabriel, de verdad no sé. Yo en este momento, de verdad, discutir de estos temas políticos para mí es la derivada decimoquinta. Digo, realmente con el problema que tenemos entre manos. La cuarentena, opino sobre los temas de sustancia. Si quieren marcar perfil o no marcar perfil, no lo sé, ni me interesa, ni opino. Cuarentena obligatoria es inaplicable, absolutamente inaplicable. El primero que lo dijo y asumió el liderazgo en eso es el presidente de la República. ¿Qué quiere decir cuarentena obligatoria? Bueno, nos vamos todos para nuestras casas ahora y nos quedamos encerrados ¿por cuánto? ¿Por un mes? ¿Por dos? No. ¿Quién produce los alimentos? No, ya van diciendo el presidente que ponía el ejemplo. ¿Quién va a ordeñar la vaca? Que un gobierno de derecha, como se lo señala, haya propuesto planteado una propuesta más liberal que de pronto el pitch en el tema. Nosotros decidimos ir por la vía de la exhortación. Y de hecho el grado de acatamiento que hubo por varias semanas fue muy alto. ¿Vos estás viendo que cayó? Y obvio. ¿Y por obvio. Qué cayó? Y cayó porque la gente necesita salir a ganarse el peso, y por eso es que vamos a tener que ir poco a poco y gradualmente, para no generar una circulación excesiva que nos volvamos a que volvamos no, porque el Uruguay logró contener el problema, sino que nos genere un problema que hemos logrado contener. Pero para vos es posible volver hacia atrás y volver aquello que en el primer convocatoria las calles estaban casi desiertas y ahora vos ves que ya no están desiertas. ¿Se puede volver para atrás? A medida que el tiempo pasa se va haciendo crecientemente difícil. Por eso es lo que los países están haciendo es buscando salidas graduales que toman varias dimensiones. Pongo un ejemplo para darlo. Ojalá tuviéramos una vacuna inventada para vacunar a todo el mundo ahora, como con la gripe. Bueno, vacúnese con el coronavirus, dentro de 15 días estamos todos inmunizados y a trabajar. Se terminó todo. Como no tenemos eso, entonces, ¿qué están haciendo los países? Están aumentando enormemente la cantidad de testeos que hacen. Se llama testeo y monitoreo. Testean. Si está libre de coronavirus, a trabajar, a hacer la vida normal. Si aparece una persona que es portador del coronavirus, se lo aísla y se hace el monitoreo de las personas con las que pudo haber entrado en contacto en los últimos días. En el almacén, en la familia, en el trabajo. Y entonces se va y se testea a las personas
que estuvieron alrededor de esa persona contagiada. Exige un tremendo esfuerzo, pero no es demasiado más grande que decir ahora nos vamos a vacunar todos contra la gripe. No, pero me interesaba esa visión de que a cada vez va a ser más difícil que la gente se quede encerrada. Pero es que cada vez va a ser más difícil. A ver, Gabriel, los países que plantearon cuarentena obligatoria por necesidad, lo planteó Francia, lo planteó Argentina, la lista de excepciones sí, es muy grande, sí. Es tan grande sí. que el presidente nos mostró la lista de excepciones de Francia, la leyó entera. Yo creo que había más sectores económicos en las excepciones que los que existen. Excepcionaron más sectores había que los que existen, Federico. La venta de mascotas, me dijo, ¿no? venta de mascotas. Pregunta, de corte económico. No es razonable una cuarentena obligatoria desde un punto de vista económico. Y no es razonable porque, a ver, ¿qué hacemos si la gente viola la cuarentena obligatoria? Sí, la vas a meter en cara, como dijo... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevar el coronavirus a la cárcel y lo vas a poner a todos juntos? Digo, entonces uno no hace aquello que luego no va a poder implementar. Digamos, entonces se optó por el exhorto y creo yo, con cierto éxito, por la condena social del que violaba la prohibición de circular. Era mal visto, como ahora es mal visto fumar. Estamos con poco tiempo. ¿Hay realmente, en tu punto de vista, hay realmente un trade-off, como dicen los economistas, un dilema, un tire y afloje entre salud y economía en la que hoy se esté evaluando y que de alguna manera rija las acciones del gobierno? Por suerte, me llevé toda la vida viendo cómo traducir esa palabra. Me encantó un tire y afloje. Claro que lo hay. Claro que lo hay porque el problema sanitario está generando un problema económico. Entonces, desde un punto de vista sanitario, lo ideal sería nos cuarentenamos todos. Nos encerramos en nuestras casas hasta curarnos. La economía se para. Pero se para en el sentido de que no vamos a producir ni los alimentos básicos para poder comer. O sea que vamos a estar todos en nuestras casas y no vamos a poder comer. Así que claro que hay. Entonces, ahora lo que los economistas están haciendo... es integrando los modelos macroeconómicos habituales que usamos con modelos epidemiológicos, de manera de poder trabajar esa tensión, ese tire y afloje de manera conjunta. O sea, que se tomen decisiones que contemplen la situación sanitaria para evitar la propagación del virus y la saturación del sistema sanitario, pero a la vez contemplen que el motor, como muy bien dijo la ministra de Economía, no puede parar. Y eso es algo en lo que se está trabajando y se está trabajando muy bien, y por eso estas salidas graduales de intentar testear y monitorear para separar a los que están sanos de aquellos que hay que cuarentenar es la forma en que se pueden compatibilizar, es una de las formas, las dos cosas. Es decir, van a trabajar aquellos que están, no son portadores del virus, cuarentenamos a aquellos que lo son. Si pudiéramos testear a todos hoy, eso sería muy fácil. Ponemos aquí a los que se tienen que curar por los próximos 14 días y aquí al resto a trabajar y a poner a la economía en marcha. Una última pregunta. El Fondo Monetario, el Banco Mundial han hecho algunas proyecciones en particular, una caída significativa, aunque no dramática, de 3 puntos este año, un repunte más importante todavía, 5 puntos el año que viene. Más allá de los números, que desde el gobierno no se han planteado números, esta visión a grandes rasgos de una economía que cae fuerte, concentrada en muy corto tiempo, pero luego un repunte significativo y rápido, ¿va en línea un poco con lo que se está viendo y lo que se está manejando? La caída va a ser grande, porque el parate económico por la situación sanitaria es grande. Digo, por un mes estuvimos con, no sé, en la calle habría el 20% de la gente, en los ómnibus, iban vacíos. En fin, el parate económico va a ser grande. La pregunta es si, como en la crisis financiera, la recuperación va a ser rápida. Si hubiera una vacuna para curar el virus, o si pudiéramos separar a los que están son portadores del virus de los que no, y dejar circular a los que no lo tienen, podríamos recuperarnos rápidamente.
como ninguna de estas cosas, ni la vacuna, ni testear a todo el mundo de manera rápida es posible, es probable que la salida sea más gradual que lo que sería habitualmente. Pero cualquier caída de este tipo grande deja secuelas económicas y deja secuelas sociales que vamos a tener que atender para tratar de que en la recuperación nadie quede atrás. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado. Al revés. Y muchísima suerte en la gestión. Gracias, gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.